Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de gimnasia cerebral. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal por ahí? A ver, vamos a ver quiénes están conectados a esta hora de la tarde. Hola, señora Inés, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver, hola, señora Ludy Alvarado, bienvenida. Vamos a ver quiénes más están por aquí conectados. Señora Berta Algendones, ya veo que está conectada. ¿Qué tal? A ver, vamos a ver quién más está por acá. Hola, señora Melba, señora Elvia Tamayo, ¿cómo estás? Señora Edith Arias, súper puntual, ¿cómo se encuentra? Hola, señora Jenny Vidal, ¿cómo está? Señora Doris, bienvenida. Hola, señora Irma, ¿cómo se encuentra? Bienvenida a la clase. ¿Cómo está, señora Ida Caldas? Bienvenida. Hola, señora Amalia, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenida a la clase. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos, bienvenidos a la clase. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, señora Inés Ontiveros, ¿cómo está? Señora María Bustamante, ¿qué tal? Bienvenida a la clase. Señora Juan Bautista, señora Mary Chilo, hola, hola, ¿cómo están? Veo que se están conectando poco a poco a la clase. Ahí veo que se están conectando, ¿cómo están? Bueno, como siempre, vamos a ir dando unas pequeñas recomendaciones al inicio de nuestra clase, como es costumbre, ¿sí? Para que podamos tener la mejor experiencia en nuestra clase de gimnasia cerebral el día de hoy. Lo primero es que necesito que vayan registrando su asistencia. ¿Cómo vamos a ir haciendo esto? Primero, que vayan poniendo una manito de me gusta o un corazoncito de me encanta al video en vivo que tenemos ahora, ¿sí? Y también, por supuesto, que vayamos compartiendo este video en vivo. Primero lo compartimos en nuestro, por supuesto, en nuestro muro de Facebook, ¿sí? Lo compartimos por ahí. Segundo, lo podemos compartir también enviándolo por un mensaje a algún amigo, a algún familiar. También podemos copiar esto y lo podemos enviar a algún grupo de WhatsApp o algún contacto a nuestro WhatsApp. Sí, y así podemos hacer que muchas más personas puedan ir ingresando a nuestra clase de gimnasia cerebral y beneficiarse de todo lo que trabajamos aquí en estos días. Bien, bueno, ya estamos junio, imagínense qué rápido se nos ha pasado el tiempo, ¿no? Increíble. Un poquito de agüita para mi gargantita. Ya saben que si no, se me seca mucho la garganta a mí. Bueno, para quienes no han visto el horario, el nuevo horario que tenemos en el mes de junio, para este mes nosotros tenemos dos veces a la semana nuestro taller de gimnasia cerebral. Son los días lunes y los días miércoles, ¿ok? Entonces estamos teniendo lunes y miércoles a las 4 y 30. En realidad, minutos antes de las 4 y 30. Ustedes ya saben que tienen que irse conectando minutos antes de las 4 y 30 y vamos registrando nuestra asistencia. Manito de me gusta, corazoncito de me encanta y por supuesto, vamos compartiendo esta clase, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a necesitar para nuestra clase del día de hoy? Como siempre, vamos a necesitar un cuaderno o una libretita de notas. De preferencia, traten de que este cuadernito, esta libreta, sea de uso exclusivo para la clase, ya que todas las clases yo siempre les pido que tengan a la mano este material, por si es que en algún momento yo les digo, anoten tal cosa, ¿no? O tal ejercicio. Así que sería conveniente que lo tengan siempre a la mano para nuestro curso. Segundo, necesito también que tengan un lápiz, borrador o lapicero, ¿sí? Para poder anotar algún detallito por ahí que yo les diga que vayamos anotando. Luego, esos son entonces materiales que vamos a necesitar para la clase, ¿ok? En cuestión de materiales. Luego, otra recomendación que les quiero dar es que, si bien saben, esta es una transmisión en vivo, ¿cierto? Es una transmisión que depende netamente del Internet. Entonces, para quienes están conectados a través de la red Wi-Fi en casa, yo les recomiendo que traten de estar lo más cerca posible del módem de Internet
que tengan en casa, porque mientras más lejos, más distancia, mientras más paredes los distancien del módem, la señal puede verse interrumpida, ¿no? Puede que se entrecorte, se congele por momentos y tengamos un poco de interferencia. Entonces yo les recomiendo que traten de estar en la misma habitación donde está el módem para que no tengamos estos problemas. Ahora, si ustedes tienen un plan de datos limitado en el celular, para quienes me ven a través del celular, pues yo les recomiendo que me miren a través del celular, ya que eso sería muy beneficioso. Solamente si es que tienen el plan ilimitado, porque si es que no tienen el plan ilimitado de datos, se les va a ir al toque todo su plan de datos en una hora, ya que no es un plan ilimitado. ¿Bien? Pero quiero que tengan en consideración eso, ¿no? Estamos trabajando nosotros con el Internet y así como nosotros estamos conectados con Internet, hay muchísimas personas que están haciendo lo mismo exactamente que nosotros en este mismo momento. Entonces, puede que eso genere cierto tráfico en la red de datos de Internet y en algún momento de la clase se genere una pequeña distorsión o una pequeña interrupción, ¿no? Para eso yo les pido muchísima paciencia, por favor. La señal siempre retorna, a veces se demora unos segunditos más, o hay una pequeña interferencia, pero siempre se regresa la señal. Así que lo único que les pido, mucha, mucha paciencia, por favor. ¿Sí? Y bueno, busquemos un ambiente en el cual, sí, podamos estar tranquilos, en el cual podamos hacer nuestra clase con comodidad, con silencio, sobre todo eso, ¿no? Qué importante es tener silencio para poder concentrarnos, para poder hacer bien nuestra clase. Entonces vayamos buscando un lugar ameno, tranquilo, que realmente nos pueda dar concentración, tranquilidad y mucha serenidad. Bien, dicho esto, a los que están ingresando, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la clase de gimnasia cerebral. Mi nombre es Katherine Perea y soy su profesora de estimulación de gimnasia cerebral de la Casa del Pensionista. El día de hoy vamos a trabajar en tres partes nuestro taller. ¿Cómo es que lo vamos a trabajar? Pues les comento. La primera parte trata sobre ejercicios de calentamiento. De la misma forma que ustedes calientan cuando van a hacer algún tipo de ejercicio físico, pues para nosotros también es necesario hacer un calentamiento previo. ¿Para qué? Esto nos sirve más que todo como una activación, ¿no? Para activarnos y para estar totalmente listos para la segunda parte de nuestra clase. ¿Cuál es la segunda parte de nuestra clase? Es la parte de los ejercicios lúdicos. Los ejercicios lúdicos que vengo elaborando para ustedes semana tras semana. ¿Sí? Son los ejercicios muy dinámicos, muy entretenidos y bastante lúdicos que hacen que ustedes sientan que son realmente juegos, pero que en realidad lo utilizamos para estimular diversas áreas cognitivas. Con un solo juego, con un solo ejercicio, nosotros podemos estimular muchas áreas cognitivas. Y eso es lo enriquecedor de este taller, de estos ejercicios, ¿no? Que sentimos realmente que lo estamos haciendo como jugando, pero en verdad estamos estimulando muchísimo y estamos ejercitando bastante. Y por último, ¿sí? Por último vamos a tener nuestro bloque de vuelta a la calma. Exacto. Nuestro bloque de vuelta a la calma en el cual vamos a realizar ejercicios de relajación para que ustedes regresen y estén súper, súper tranquilos después de tanta concentración, después de toda la concentración que llevan en el taller, estén súper calmados. Y no solamente eso, aquí en esta parte yo les brindo herramientas para que ustedes puedan de alguna forma disminuir o
afrontar el estrés, la angustia, la ansiedad del día a día que en este contexto que nos está tocando vivir ahora en confinamiento, lo sentimos cada vez más y más fuerte. Entonces, para eso justamente sirven estos ejercicios. Y no solamente es para ustedes, sino el hecho es que ustedes también puedan enseñar a otras personas, como su familia, sus hijos, sus nietos, sobrinos en general. Bueno, como ven, tenemos un taller súper completo. ¿Y están listos para empezar? ¡Qué bueno! ¿Cómo está, señora Victoria Vera, señora Zenobia, señora Akemi? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo están? No se olviden, vamos a ir marcando. No todos están marcando la asistencia. Ya saben que la asistencia es poniendo manito de me gusta, corazoncito de me encanta al video, no en comentarios, sino al video, ¿sí? Y también compartiendo, por supuesto, hay una opción en la parte de abajo donde ustedes ponen comentarios. Al costado dice compartir. Ustedes presionan ahí compartir y nos sale la opción para poder compartir, ya sea enviándoselo a una persona o se lo pueden enviar también a un grupo o lo pueden publicar en su Facebook. Así que no olviden ese detalle súper importante de compartir. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro ejercicio de calentamiento, ¿ok? Vamos a hacerlo. Vamos a respirar profundo por la naricita. Ahora boto. De nuevo respiro profundo. Boto. Respiro profundo. Voto. Muy bien. Vamos a poner nuestras manitos de esta forma. Es un ejercicio que hemos estado practicando la semana pasada también, pero ahora le estamos agregando un nivel de dificultad. Y vamos a poner nuestras manos así, como si estuviéramos rezando. Respiro profundo y deslizo, 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 una manito hacia arriba y la otra hacia abajo. Y la que se está cayendo es rescatada por la otra. Y así, la agarra, la llega a agarrar para que no se caiga. Y ahora la otra mano sube, 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 sube y la otra se está cayendo y la agarramos. ¿Vimos? Ahí está. Y esta va a ser la dinámica que vamos a ir haciendo. Una sube, la otra baja. Pero la diferencia ahora va a ser que lo van a hacer, pero con los ojitos cerrados. Exactamente lo mismo, pero mucho más rápido. Y no solamente eso, mucho más rápido. Y ahora con los ojos cerrados. Así que cerramos los ojos. Ojitos cerrados y vamos. Mano derecha sube, 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 sube. Y rescata la izquierda. Eso, ojos cerrados. Ahora, mano izquierda, sube, 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 sube. Y rescata la derecha. Ojitos cerrados, por favor. La otra mano, derecha, sube, 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 sube. Rescata la izquierda. Perfecto. Vamos, otra vez. Izquierda, 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 sube, 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 sube. Rescata la derecha. Muy bien. La derecha, sube, 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 sube. Y último, rescata la izquierda. Muy bien, muy bien. Soltamos nuestros deditos. Eso, eso, eso. A ver, soltamos, soltamos los deditos. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Vamos soltando. Y ahora vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Sí? Veamos. Segundo ejercicio de la tarde. Ponemos las manitos así. Eso, muy bien. Y vamos a ir juntándolo como si fuera Dixie, Dixie araña, tejió su telaraña. Derechito, derechito, eso. Y ahora retrocede. Vino la lluvia y se la llevó.
La idea de este ejercicio es que en ningún momento doblemos los deditos. Pueden alejarse así, no hay problema. Pero no pueden, lo que no puede pasar es que doblemos los dedos. Dixi, Dixi araña tejió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Luego sale el sol y pronto se secó. Y Dixi, Dixi araña otra vez subió. Creo que así era la canción, ¿no? No sé si me estoy equivocando. Ahí está. A ver, vamos de nuevo, de nuevo, de nuevo. Voy bajando. Voy bajando, voy bajando. Concentración en mis deditos. Las manos están súper tensas. ¡Ay, la señora Teresita! ¿Cómo está? ¡Qué linda! Con sus mensajes que me alegran la tarde. Linda ella, gracias. Siempre leo sus mensajes. Y me alegra un montón la tarde, me imagino. Es como el mensaje de bienvenida que me da ella y me alegra el corazón. Ahí está. Y ahí lo dejamos. Y ahora soltamos, soltamos porque no sé si les pasa a ustedes, pero como estamos así súper tensos, y desde aquí vienen unos tendones, son como unos hilos que jalan, jalan, jalan hasta por acá, duele un poquito. No sé si les pasa a ustedes. Entonces, relajemos, 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 relajemos. Abro, cierro, relajemos. Relajen, relajen un poquito los tendones. Giro. Miren, giro, giro, giro. No, no sé si se ve, pero lo que estoy haciendo es girar. Girar, girar, girar. ¿Bien? Ok, listo, listo. Muy bien, muy bien. Lo han hecho bastante bien. Cuéntenme en los comentarios. Quiero saber si les ha llegado a salir el ejercicio y si alguno ha sido un poco complicado para ustedes. Correcto. ¿Qué les parece entonces si empezamos con nuestros ejercicios que tengo preparados para ustedes el día de hoy? ¿Empezamos entonces? Muy bien. ¿Cómo está, señora Rosalía Reyes? Bienvenida. Señora Melchora, ¿cómo está? Vamos poniendo asistencia. No se olviden la asistencia. Manitos de me gusta, corazoncitos de me encanta. Bien, empezamos entonces con nuestro primer ejercicio de la tarde. Veamos. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, vamos a ver qué tenemos. A ver qué hay por acá. Uy, a ver, un segundo, por favor. Team A, así se llama nuestro primer ejercicio de la tarde. ¿Ok? Dice, menciona nombres de frutas que no contengan la vocal A. Ahora, pues, pensemos en diferentes nombres de frutas que no contengan la vocal A. Nombres de frutas que no contengan la vocal A, como por ejemplo, kiwi. Kiwi no tiene la vocal A. Muy bien, ahí está, me están escribiendo. Excelente, excelente. Melón, ¿qué más? Melocotón. Ahí está, muy bien, wow, qué rapidez, eso. Níspero, muy bien. Pepino, por ahí me están diciendo también. Coco, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien. Estoy leyendo sus comentarios. Muy bien.
Ajá, otro por acá. Excelente, limón. Uy, qué rico el tumbo. Muy bien, muy bien. A mí me gusta mucho el tumbo. Otro más, membrillo. A ver, uno más. Perfecto. Digo, aquí faltó poner pepino, el tumbo, porque ya no me alcanzó espacio, pero lo voy diciendo. Me faltó el cerezo, muy bien. También me faltó poner durazno. Ajá. La fresa no, porque la fresa tiene A, así que la fresa no puede ir. Pero muy bien, excelente, buen ejercicio, qué bien lo han hecho. El mamey, claro, el mamey, perfecto. Ya saben que si les ha gustado el ejercicio, compartan, por favor. Y si les ha gustado el ejercicio el día de hoy, déjenme manitos de me gusta y muchos corazoncitos de me encanta. El pomelo, muy bien, muy bien. A ver, quiero ver mucho amor en esos corazoncitos de me encanta. Muy bien. Muy buen trabajo. ¿Listos entonces para otro ejercicio? Muy bien, vamos entonces por otro ejercicio. Este segundo ejercicio se llama cada letra. Muy bien, este segundo ejercicio tenemos que realizar un ejercicio de equivalencias. ¿Qué tenemos que hacer acá? Aquí vamos a necesitar nuestro cuaderno, ¿sí? Vamos a necesitar cuaderno y lápiz. Así que tengan a la mano, por favor, cuaderno y lápiz y borrador también. ¿Ya? Hay que tener eso a la mano. Cuaderno, lápiz, borrador. Porque vamos a hacer un juego de equivalencias. Un ejercicio de equivalencias. Acá está. Vamos a tomar nota, por favor, en el cuaderno de esta barrita amarilla de acá. ¿Sí? De toda esta barrita amarilla que tenemos aquí. Ven que dice A igual 7, B igual 6, C igual 5, D igual 4, E igual 3, F igual 2, G igual 1. ¿Ven? Esta es, ¿sí? Ok. Muy bien, muy bien. Todos estos números que son equivalencias, en realidad son valores, ustedes lo van a tener que intercambiar y lo van a tener que poner acá. C es igual a 5. La G es igual ¿a cuánto? A 1. La es igual a 7 y así. ¿Y cuánto sale la primera suma? Tanto. Y ustedes me van a poner en el comentario así. 1 o la primera suma igual tanto. Segunda suma igual tanto. Tercera suma igual tanto. Y así, así, así me lo van poniendo y yo voy viendo en sus comentarios. Pero primero copien, por favor.
A ver, estamos tomando nota, ¿cómo vamos? No los quiero desconcentrar, ¿sí? Muy bien, ahí está. Entonces la primera nos sale 13. Perfecto, muy bien, muy bien. Bien hecho a todos los que me están diciendo que la primera sale 13. La segunda suma, ¿cuánto sale? Ahí está, me están escribiendo la segunda. Perfecto, la segunda sale entonces 10. Bien, bien hecho, bien hecho. Vamos con la tercera. Correcto, muy bien. Entonces la tercera nos está saliendo 14. Muy bien, señora Rosa, eso. A ver, vamos, vamos por la cuarta. Yo estoy acá súper atenta, ¿eh? Atenta a lo que me están escribiendo. Ahí está, muy bien. Vamos por la siguiente. Acá está la número 4 que nos sale 3. Ahora vamos por la número 5. ¿Cuánto nos saldrá? Muy bien. Muy buen trabajo, eso. Ahí está, lo voy poniendo por acá. La 6, vamos a ver, la 6, la 6. ¿Quién me dice la 6? Muy bien, excelente, nos sale 10. Sigamos, sigamos, a ver, la que sigue. A ver, la que sigue. ¿Cuánto nos sale? ¡Ay,
Ahí está, perfecto, perfecto. Seis. Y solamente nos faltaría la última. ¿Cómo está, señora Ana González? No se preocupe. Llegó para lo mejor. Estamos haciendo un juego justamente de equivalencia. A ver, ¿cuánto será el resultado del último? No se olviden ir poniéndole asistencia, manitos de me gusta, corazoncitos de me encanta y vamos compartiendo. Compartamos, sí, muy bien, excelente. Buenas tardes, señor Ramiro Choque, qué gusto y qué sorpresa tenerlo aquí en la clase. Muy bien, excelente. Veamos entonces cuánto sale el último. Perfecto, excelente, muy bien, nos sale 8, bien, buen trabajo, bien. Ahí está, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido este ejercicio? ¿Les ha gustado? Si es así, regáleme muchas manitos de me gusta y corazoncitos de me encanta. ¿Qué tal? ¿Estuvo bien? ¿Complicado? ¿Les ha gustado? ¿Les gustaría que en algún momento lo volvamos a repetir? Tal vez con números un poquito más grandes, porque acepten lo que ahora lo hemos hecho con números chiquitos nada más para que se nos haga un poco más sencillo. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Coméntenme. Ya saben que para mí es súper importante sus opiniones. Así que cuéntenme, ¿qué les ha parecido este ejercicio? ¡Qué bueno! Ah, la señora Rosario Rosales, mi mami, muy bonito, muy bien, no puede decir lo contrario. Muy bien. Excelente. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. ¿Están listos o ya se han cansado? Cuéntenme, ¿cómo van las energías por ahí? ¿Vamos por más o ya se han cansado? Vamos por más entonces. Muy bien. Este ejercicio es ¿cómo se llama? Esta es una pregunta capciosa. Es muy divertida. Escuchen la pregunta. Piénsenla bien, ¿ah? ¿Eh? Mi esposa tiene un nombre que cuando la llamo vienen hacia mí tanto hombres como mujeres. Mi esposa tiene un nombre que cuando la llamo vienen hacia mí tanto hombres como mujeres. ¿Cómo será? El nombre empieza con S. A ver, piensen, piensen, piensen. ¿Cómo se llamará? Empieza con S. Piensen, piensen, está fácil. A ver, ¿qué dicen por ahí? Empieza con S. Suspenso. Silencio. ¿Qué será? A ver, ¿qué dicen ustedes? Mi esposa tiene un nombre que cuando la llamo vienen hacia mí tanto hombres como mujeres. Entonces es un nombre que genera mucha atención cuando se lo dice, ¿no? Empieza con S. Es que si les doy ya más pistas, les estoy diciendo prácticamente todo. No, René no es. Dolores tampoco.
O sea, si yo digo Dolores, no, pues no van a venir hacia mí, ¿no? Sábado, no. Sol, no. Vienen hacia mí tanto hombres como mujeres. No, no, no. Empieza con S. Empieza con S. Ya, es S-O. So. Ya, con eso ya les he dicho todo, ya. Muy bien, ahí ya lo respondieron. Muy bien, ya lo encontraron. ¡Socorro! Muy bien. Cuando decimos, ¡socorro! Claro, estamos dando un grito de auxilio, ¿no? Vienen a nosotros tanto hombres como mujeres, pero es el nombre de una mujer también, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta. Señor Ludi nos dice, ay, me rindo, no se rindan, es cosa de pensarla nada más. Además, yo les estoy dando varias pistas. Muy bien, buen trabajo, ¿eh? Buen trabajo. Ahí está. A ver, vamos por otro ejercicio entonces. No se cansen todavía, vamos, estamos todavía a buen tiempo. Tenemos mucho más por hacer en nuestra clase de hoy. Suma de dígitos, ay, 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 bien, eso es algo que les encanta hacer a ustedes, ¿verdad? Les gusta hacer cálculos, ¿cierto? Es algo que a ustedes les encanta, que me piden todas las clases, por supuesto. La suma de los dígitos de cada cuadrado es siempre igual, excepto en dos casos. Y ustedes me van a tener que averiguar cuáles son esos dos casos. Así que, por favor, saquen su cuaderno, su lápiz y su borrador. Prohibido sacar calculadora. ¿Sí? Nada de agarrarme el celular como calculadora. Prohibido. Yo me voy a dar cuenta, ¿ah? Y me voy a dar cuenta porque me van a responder rapidito los que me sumen con calculadora. Me van a ir sumando. Fíjense acá, ¿cuál es la pregunta? La suma de los dígitos de cada cuadradito, o sea, de cada bloque, es siempre igual. En todos, la suma siempre es igual. O sea, el resultado es siempre igual. Excepto en dos. Y ustedes me van a decir cuáles son esos dos. Así que, empecemos a sumar. Veamos. ¿Cuál será la respuesta? A sumar. ¿Cómo vamos? ¿Ya estamos sumando? ¿Sí? No los quiero desconcentrar, pero solamente estoy preguntando, ¿cómo vamos? Recuerden que estas sumas son mentales. Se pueden apoyar, sí, de su cuaderno para que no pierdan la cuenta, pero nada de utilizar calculadora o estar agarrándome el celular para sumar. Yo me doy cuenta de todo, ¿eh?
Vamos sumando. La suma de todos los cuadrados siempre nos van a dar el mismo resultado, excepto en dos opciones. ¿Cuáles serán esas dos opciones? Veamos. Bien, por ahí veo que ya están respondiendo algunas personas. Voy a darles un minutito más para que otras personas puedan ir respondiendo también, ¿sí? Recuerden que son solamente dos opciones las que son diferentes. Muy bien, parece que ya lo han encontrado. Bien, entonces voy a ir revelando cuáles son las respuestas. ¡Excelente! ¡Qué buen trabajo me están haciendo! ¡Muy bien! Parece que tenemos aquí 6176, el que estaba en la segunda posición. ¡Muy bien! ¿Y cuál sería el segundo? A ver, veamos. ¡Acá está! Miren, pues estaba en la última fila. 5,951. ¡Muy bien! Y el resto tiene exactamente la misma suma, ¿verdad? ¡Qué buen trabajo me han hecho! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¿Qué tal les ha parecido este ejercicio? Díganme la verdad, ¿ha estado un poco complicado? ¿Lo han sumado realmente así de cabeza o han agarrado por ahí el celular? No me mientan, ¿ah? No me mientan. Díganme la verdad. ¿Qué les ha parecido el ejercicio? ¿Les ha gustado? Cuéntenme. Ahí tenemos ya los dos dígitos, los dos resultados, los estoy poniendo en la pantalla para que podamos identificarlos. Lo han hecho bastante bien, felicitaciones, muy, muy bien. Mis felicitaciones. Manito de me gusta, corazoncito de me encanta si les ha agradado este ejercicio en el que hemos puesto a prueba nuestra concentración y el cálculo. ¡Felicitaciones! ¡Muy bien hecho! ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren más? ¿O ya se han cansado? No sé, cuéntenme, ¿cómo van? ¿Ya están cansados? ¿La Miss Katy les está dando mucho con los números, tal vez? ¡Muy bien! ¡Esa es la respuesta! ¡Vamos por más! Entonces, como queremos ir por más, vamos a hacer, ¿qué les parece? Un poco de letras. ¿Sí? Vamos a hacer un poco de lenguaje. Vamos a ponernos en plan concentración. Así que veamos, por favor, este nuevo ejercicio que les estoy trayendo a continuación. Se llama no plurales. ¿Cómo será eso? Dice, mencione palabras, escuchen bien, mencione palabras que acaben en S sin ser plurales, como adiós. Mencione palabras.
mencione palabras que terminen en ese sin ser plural, como adiós. Adiós no es un plural, pero termina en ese, ¿verdad? Entonces, ese es una palabra. Les voy a dar otro ejemplo chiquito, ¿ya? Para que podamos hacer. Otro ejemplo chiquito. Otro ejemplo chiquito. A ver. Jamás. No, acá tenemos otro ejemplo. Jamás. Otro ejemplo. Jamás. Jamás. Jamás tampoco termina, jamás termina en S y no es un plural, ¿ok? Entonces, ahí tenemos otra palabra. Adiós, jamás. Concentración total. Díganme palabras que terminen en S sin ser plural. Pero que salgan estas palabritas de su cabeza. ¿Sí? Nada de estar buscando en el celular. De buscar en Google. No, 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 no. Muy bien, muy bien. Ahí me están diciendo. Anís. Necesidades. Necesidades es un plural. No puede ser. Anís está muy bien. Compás, muy bien. Compás es válido, sí. Vamos, muy bien. Vamos también es, muy bien. Eso, Inés, perfecto. Inés no es un plural. Tos, excelente. Tos, muy bien. Arnés, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, seguimos, vamos. Después. Tiene que terminar en S. A ver, acá tenemos otro. Autobús. Dios. Tardes. Tardes no puede ser, porque tardes es el plural de tarde. Gracias. Muy bien, gracias, sí. Lunes, muy bien. Tomás, también, es un nombre, perfecto. Inglés. No, gracias, creo que ya lo dijimos, ¿no? Muy bien. Anís, perfecto. Marqués. Ajá. Viernes. Volverás, dice. Muy bien, volverás. Yo sé que volverás. Ajá, muy bien. A ver, otra palabrita por acá. Antes. Muy bien. ¿Qué más? Pensemos. ¿Qué más? No puede ser todos, porque todos es un plural. París, precioso, muy bien. Adiós, ya dijimos. Jamás, ya dijimos. Sapos es un plural, pistas es un plural, rocotos es un plural, sandías también es un plural, piedras también es un plural, armas también es un plural. Tienen que decirme palabras que terminen en S, sin ser plural. Ojos, es un plural. Amores, es un plural. Cariños, también es un plural.
Mes, muy bien. Subes, muy bien, estrés. Uy, el estrés que tanto nos está afectando a todos, ¿no? Dios, Jesús, perfecto, ¿no? Croquis, muy bien, revés. A ver, ¿qué más? Martes, creo que todos los días de la semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles, excepto sábado y domingo. Mártires no puede ser porque es un plural. Moisés, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué otro? Atrás, claro. A ver, ¿qué otro? Miraflores, por supuesto. Juntos, muy bien. A ver, vamos a poner acá una palabrita más. Crisis. Piscis, muy bien, señora Consuelo. Tesis, chorrillos. Vamos, Nicolás. Después. Feliz termina en Z. No puede ser. País. Escocés. Inglés. Muy bien. Ya está. Testis. Estrés. Compás. Muy bien. Muy bien. Excelente. Bien. Miren todo lo que han hecho. ¡Qué buen trabajo! ¡Felicitaciones! Mis felicitaciones a todas y todos que lo han hecho el día de hoy. Muy, muy bien. Distrés. Muy bien, señor Gino Esteves. Está súper atento a la clase. Excelente, gracias. Clases. Clases es un plural, no puede ser. Pero miren, qué bien que lo han hecho. Miren todas las palabras. Y hay muchas palabras que ustedes me están diciendo, pero ya por un tema de espacio que no les estoy poniendo, pero sí lo estamos mencionando. Y nuestros compañeros lo pueden leer ahí en los comentarios. Buen trabajo. Si les está gustando, déjenme manitos de me gusta y corazoncitos de me encanta. Y vamos compartiendo. Qué bien que lo han hecho. Felicitaciones. Muy buen trabajo. Cuéntenme, ¿cuál ha sido el ejercicio que les ha gustado más el día de hoy? Cuéntenme. Hemos tenido 5 ejercicios. ¿Cuál les ha gustado más el día de hoy? Lo han hecho bastante bien todos, pero siempre tenemos un favorito. Así que cuéntenme, ¿cuál es el que les ha gustado más el día de hoy? Ahora, ¿qué viene? ¿Ustedes saben qué es lo que viene? Por supuesto, viene lo que todos esperamos. Muy bien, ¿no? Vamos al bloque de vuelta a la calma. Es momento de la relajación. Muy bien. Nos ponemos cómodos entonces. Buscamos una sillita, un sofá con espaldar. Sí, porque nos vamos a relajar. Después no queremos, nos caemos. ¿Sí? Vamos a poner una manito en nuestro pechito. La otra manito la ponemos a la altura de nuestro abdomen. Ah, muy bien. Vamos a respirar profundo por la nariz. Ahí, tranquilos, respiramos profundo y cuando esté entrando el aire, vamos a hacer que todo ese aire que esté entrando, por eso les pido que la otra manito infle el abdomen y van a sentir como si un globito se estuviera inflando. Entonces, por eso quiero que la otra manito esté ahí. Respiro profundo. Aguanto.
Y ahora voy a botar por la boca como si se tratara de que estoy soplando un globito. De nuevo, respiro profundo. Se infla el globito. Y ahora soplo. Se desinfló el globito. Otra vez, respiro profundo. Aguanto y ahora boto por la boquita. Muy bien. Esta respiración se llama respiración diafragmática y nos sirve, nos ayuda mucho a poder relajarnos ante una crisis, ante un ataque de pánico, de ansiedad o simplemente cuando no logremos dormir, no logramos relajarnos. Estos ejercicios, el simple hecho de hacer esta respiración que yo les estoy enseñando, de por sí ya nos ayuda a calmarnos. Así que aprendan esta técnica que les puede ayudar, que los puede salvar. Sí, así que vamos a tener esta respiración durante todo el ejercicio que yo les voy a enseñar a continuación. Ya lo hemos hecho el lunes, pero vamos a hacerlo ahora de nuevo. Voy a quitar los lentecitos para que vean mis bellos ojos. No, mentira, quiero que hagamos esto juntos. Muy bien. Yo les comentaba el día lunes que, bueno, todo nuestro cuerpo, en todo nuestro cuerpito tenemos músculos, ¿verdad? Y en la carita también tenemos músculos. Y también tenemos nervios. Y cuando algunos de estos nervios se ven afectados, nos causa un dolor terrible, terrible. Para quien ha sufrido de parálisis facial o ha tenido afectación a nivel del nervio trigémino, es justamente a la altura del nervio facial. Y lo digo por experiencia, duele terrible, terrible, es un dolor horrible, ¿no? Porque nace a la altura del oído y no se sabe si te duele el oído, si te duele un diente, o sea, es un dolor que no sabes que te duele. Y viene por acá, más o menos como que se dispara así entre tres, ¿no? Nace así. Y el doctor Aguirre seguramente en alguna de las charlas de salud les habrá explicado de dónde nace el dolor y cómo se ramifica. Y la parálisis cuando te da, te hace caer el ojito, el labio, ¿no? Y hace que la musculatura como que, se deprime. Bueno, lo que vamos a hacer es ayudar a que los músculos que se tensionan a este nivel, porque cuando estamos bajo mucha tensión, bajo mucho estrés, los músculos se tensionan. No sé si habrán sentido en las noches, tal vez, que sienten que la mandíbula se les, como que se les quiere cerrar como un cajón, así como una llave. No están ustedes haciendo fuerza, pero sienten acá como una sensación de que se les está cerrando, cerrando, cerrando. Y esa sensación de tensión se va hacia atrás también, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer justamente ahora con esos ejercicios es ayudar a que esta zona pueda liberarse de esa tensión con estos ejercicios, ¿ok? Si tienen ustedes algún tipo de cremita a la mano, pueden echársela aceitito. Si no, lo hacemos así nada más, ¿ok? Yo les recomiendo que hagan esto. Uno, para entibiar las manos. Y segundo es para traer energía. Nuestro cuerpo es energía. Y lo que vamos a hacer es justamente esto. Con mucha suavidad. Respiro profundo. Aprovechando la energía que está en mis manos.
Y ahora me voy hacia atrás, donde tengo esa tensión. Respiro profundo. Y boto. Muy bien. Con dos deditos a la altura de mis sienes, comienzo a girar. A girar, 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 girar. Eso, comienzo a girar. Eso, muy bien. Comienzo a girar, a girar, a girar. Ahora voy a ir entrando con suavidad. Muy bien. Voy ahora a este nivel, justo donde se intersectan mis dos mandíbulas, mandíbula superior e inferior. Ahí, masaje. Respiro profundo. Respiro profundo. Y hacia atrás. Otra vez. Masaje. Respiro profundo. Y hacia atrás. Eso. Disfrutemos del masaje. Y ahora vamos hacia adelante. A ver. Hacia adelante vamos. Vamos hacia adelante. Vamos con mucha suavidad. Ahora retornamos hacia atrás. Retornamos. Subimos hasta el centro y de la frente. Como si botáramos. Respiren profundo. Y ahora bajen nuevamente. Bajen, bajen, bajen. Disfruten del masaje con suavidad. Que sus manos vayan hacia atrás ahora. Y aprieten fuerte, fuerte, fuerte. Manitos hacia atrás y atrás. Fuerte, fuerte la nuquita. Fuerte, fuerte. Una vez más. Respiren profundo y fuerte, 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 fuerte. Estiramos un poquito. Estiro. Para este lado un poquito. Ahora estiro. Ahora mi mentón que toque mi pecho. ¡Listo! Ahora sí tengo un poco más suelto, no solamente los músculos faciales, sino también la mandíbula y estos músculos que van hasta mi cráneo. Cuéntenme, ¿cómo es que se sienten? ¿Qué tal? ¿Lograron liberar un poquito la tensión? ¿Cómo es que se sienten? ¿Qué tal? ¿Les ha gustado la clase del día de hoy? Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Cómo es que se sienten? Cuéntenme. Qué bueno, me alegra saber eso. Felicitaciones, muy bien, lo están haciendo muy bien. Yo me quedo entonces aquí leyendo sus comentarios, sus buenos deseos. Por favor, cuídense mucho. Y de aquí nos estaremos viendo hasta la siguiente semana. Gracias. Que tengan un lindo fin de semana y nos estamos encontrando. Entonces, hasta el próximo lunes. Ya saben que tenemos el horario de lunes y miércoles a las 4:30 de la tarde. Les envío un beso enorme, un abrazo gigantesco. Y avisen que nuestro horario es lunes y miércoles, minutos antes de las 4:30 de la tarde. Nos vemos hasta el lunes. Cuídense mucho, los quiero.